Así es, pues el presidente Gustavo Petro anunció que alrededor de 100.000 jóvenes quedarán en libertad y serán gestores de paz. Estos recibirán 1.000.000 de pesos mensuales para que inviertan en sus estudios. Además de esto, el presidente también habló de la reconciliación social. Eso vale un poco de plata. Si hablamos de 1.000.000 mensual, son 12 millones al año por 100.000 jóvenes, calculadora. Vale 1.200.000 si mis matemáticas no me fallan. Y 1.000.000 es una cantidad anual, pues importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Quizás necesitaríamos más, quizás necesitaríamos juntar esfuerzos. Por primera vez podemos hacer un proceso de paz con la juventud popular. Se habla de procesos de paz con los grupos, pero resulta que es que hay que hacerlos con partes de la sociedad colombiana fundamentales. Pues el ministro de Justicia y el ministro de Defensa hablaron de que se deberán examinar los casos de los jóvenes que quedarán en libertad. Estos tendrán diferentes actividades como trabajo comunitario y sus procesos legales continuarán. Se debe examinar caso por caso. Esta decisión no significa, como ya se ha dicho ampliamente, conclusión de procesos ni de investigaciones. Es una decisión referente a la privación de libertad de las personas que resulten designadas como promotores. Y siguen respondiendo a los procesos. Si en el proceso se dicta sentencia y la sentencia es condenatoria, pues tienen que atender esa sentencia. Si son citados a un interrogatorio, si tienen que concurrir a una citación de cualquier otro tipo, tienen que seguir concurriendo a esa citación. Es decir, el efecto de la figura sí ciertamente saca a la persona de la cárcel, pero no del expediente, para ponerlo en sus términos, no lo saca del proceso judicial. Además de que sigue en el proceso judicial, se le asignan unas tareas, tareas propias de la vocería, de reconciliación, de trabajo social, de trabajo comunitario. Pues el decreto ya quedó firmado por el presidente Gustavo Petro y se espera que antes del 24 de diciembre los jóvenes sean liberados, quienes serán los gestores de paz. Nosotros seguiremos muy atentos ante el desarrollo de esta información desde la ciudad de Bogotá. Daniela Bustos, Noticias Telemedellín.